Una amistad. La lealtad y la solidaridad. ¿Qué es lo que más les exiges a tus colaboradores? Disciplina, compromiso. ¿Cómo los motivas a tus colaboradores? Bueno, pues ellos saben que cualquier proyecto lo concebimos juntos, lo hacemos juntos y al final es una tarea de todos. ¿Qué significan para ti tus hijos? Mi inspiración, mi fuente de inspiración. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Quién es Carolina Vigiano? Una mujer como cualquier otra, un ser humano, sobre todo. Pues yo quiero cerrar con estas llamadas. Augusto Ponce felicita a la licenciada, se pone a sus órdenes. Muchas gracias, ahí está el teléfono. Estela Guzmán felicita a la candidata y pregunta que si cuando llega al Congreso puede meter una iniciativa para cambiar la edad de los pensionados. A ver, yo me he quedado aquí con dos, tres cosas que me quería contestar. Me dice don Raúl Trejo que cumpla mis propuestas. Sí. Bueno, créame que me fijé mucho en lo que propongo porque quiero cumplirlo. Y tenga por cierto que ojalá que en mi página, bueno, hoy es de campaña, pero que siempre estemos en comunicación. Afortunadamente hoy tengo más de 3,000 visitas a ella. Y también hemos estado en chat, vamos a hacer chats. Mis redes sociales han ido creciendo mucho. Bueno, ahí podemos seguir en comunicación para este efecto. Y la señora me dice, yo creo que este tema hay que tocarlo en una reforma laboral que modifique la edad. Este es un tema que es un pendiente del PRI. Hugo García felicita a la licenciada y asegura que va a ganar por su trayectoria y toda su familia lo apoya. Muchas gracias. ¿Es algún pariente tuyo? Porque dice todas. Ah, bueno, toda la familia de Hugo, claro, por supuesto. Ofelia Velázquez se considera su amigo, que es, fíjate, es de Molanco, nuestro distrito. Sí, sí. Y te apoya, que te desea éxito y que voten en Pachuca por ella. Es Ofelio, sí, cómo no. Ofelio. Uh-huh. Alfredo Zabaleta dice que si merece vivir quien viola a una mujer. Pues yo no creo que el tema sea vive o muere, ¿no? Lo importante es saber qué hay detrás de esto, qué estamos haciendo como sociedad y cómo lo podemos evitar. Silvia Hernández, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo escuelas, edificios antiguos? Es que ya me la corrigieron. De lo que comentaban, eso te lo dejo, eso le corresponde a una otra autoridad y yo te regalo esa cámara y te regalo 30 segundos. ¿Por qué votar por Carolina Vigiano? Antes te quiero dejar estos separadores de libros, espero que los uses, están pequeñitos. Mira, ve, enséñaselos, porque ve qué monada, ve. Pero se cierran así, mira, ve, con... Ah, miren, ve. Lo abres... Vota por el PRI, este ya es como el mensaje subliminal. Este ya es el mensaje. Es el imán. Lo cierras. Qué bueno que me hice manicure ayer. No, hubiera estado medio tremendo ahí. Ay, muchísimas gracias. Qué buena idea esto. Muchísimas gracias y adelante, candidata. Gracias. ¿Por qué votar por Carolina Vigiano? Porque ofrezco trabajar, porque... Igual que cualquier madre, cualquier ciudadano, pues me preocupan muchas cosas y desde la Cámara puedo incidir. Tal vez sola no pueda cambiar las cosas, pero haré mi parte y la haré con todo compromiso y con toda emoción. ¿Vas a ganar? Claro, sí, voy vas a ganar. Y no, ninguna contienda es fácil, estamos trabajando para ganar, pero voy a ganar porque hay una estructura que me respalda, que cree en mí y que está vigorosa y que está actuante. Y porque el PRI en Hidalgo ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Ninguna candidata o candidato de tu distrito, de otro partido, te quita el sueño? No. A mí me quita el sueño a veces pensar en que algo que me encomiendan no pueda yo resolverlo pronto o no pueda yo resolverlo en alguna medida. Eso sí me quita el sueño. Candidata, pues yo te quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Suerte, enhorabuena y estaremos muy pendientes de la forma de campaña que estarán realizando todos los candidatos a diputados. Muchísimas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ti, Pati. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Y vámonos con Daniel Peredo del otro lado del estudio.